Pues bien, buenos días América, buenas tardes Europa. Esta es la tercera charla que realizo en este ciclo de conferencias que regularmente organiza mi oficina, lo cual agradezco en grado sumo, y la que voy a dar a continuación sobre el correo de la Pacific Steam Navigation Company es la primera vez que la hago sobre este tema. Por lo tanto, disculpad los posibles fallos de coordinación que pueda tener. El tema que he escogido para esta charla es muy amplio, abarca unos 40 años de la historia de este correo del siglo XIX y además incluye varios países de América del Sur, principalmente Chile, Bolivia, Perú, quizás menos Colombia y Ecuador. El problema ha sido intentar sintetizar al máximo toda la información disponible y espero que no me alargue mucho. Existen buenas obras de literatura sobre el tema, como es el caso de la publicación de Doublet, del año 1983, sobre la correspondencia de la PSNC con preferencia a Chile. También hay buenos trabajos de Herbert Moll, Luis Piaggio, Carlos Nicoletti y Aldo Sabatelli. En el tema global de la Pacific, sin referencia a temas postales, se ha seguido una buena publicación de Ian Collar, que se titula Pacific Steam Navigation Company Fleet List and History, de agosto del 2014, donde se listan todos los vapores y barcos de la compañía. Actualmente se han superado las publicaciones anteriores, por lo descrito en artículos de Percy Barhow y datos inéditos de la colección de Leo J. Harris, que todavía no han sido publicados. A ver. Bien. Tal como decía, vamos a hablar del correo transportado por la Pacific Steam Navigation Company. A la izquierda está la bandera de la Pacific, que es la que ondeaba en todos sus barcos, en todos sus vapores. La Pacific fue una compañía de barcos de vapor inglesa fundada por un estadounidense llamado William Wheelwright, que obtuvo privilegios especiales para transportar correo a través de una concesión exclusiva de Panamá, Colombia, Ecuador, Perú y Chile. Y con intercambio en Panamá a Estados Unidos. En 1870, la Pacific se convirtió en la mayor compañía de vapor del mundo. Hay otra compañía que también tiene las mismas siglas PSNC, que es la Peninsular Steam Navigation Company, que abarcó desde Inglaterra, Portugal, España y luego llegó hasta Egipto. No hay que confundirla, ¿eh? Una es Pacific y otra es Peninsular. La Pacific empezó su actividad en el año 1840 con los barcos de vapor Perú y Chile. El primero, el 25 de octubre de 1840, cuando zarpó de Valparaíso, y el segundo, el 15 de noviembre, desde el mismo puerto. De acuerdo con la tarifa de la Pacific, el 1 de febrero de 1842, a los barcos de vapor no se les permitía transportar correos si no usaban marcas que mostraran el nombre del barco junto con la letra P. Esta letra P se ha discutido si significaba pagado o packer, pero últimamente la aceptación mayor es que significa pagado. También podía ser paid en inglés, pero al final usaron todas las palabras en español. Vamos a ver el contexto en que se produjo, digamos, en que la compañía trabajó en el Pacífico Sur. España había perdido toda su flota e influencia en el Pacífico a partir de los años 1820 con la salida de sus colonias de América. Los ingleses y franceses ya estaban comerciando con las colonias españolas antes de la independencia de los países americanos. Y una vez tuvieron la independencia, potenciaron su comercio al máximo. Al principio, el correo era llevado mayoritariamente y particularmente mediante los agentes encaminadores, o bien por barcos de las flotas, o como fue el caso de los franceses. Aquí tenemos dos mapas, bueno, es casi el mismo mapa, pero con dos formas diferentes. En la izquierda se ve con los países con colores diferentes, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile más abajo. Con los principales puertos, que son Panamá,
Guayaquil, Paita, Lima, Arica, Islay, y luego ya vamos a Valparaíso como puerto importante. Luego, más adelante, digamos, hubo barcos de cabotaje que hacían, digamos, el transporte del correo y pasajeros y carga a puertos mucho más pequeños, que es el caso del mapa de la derecha, que es el mapa de la Pacific, donde se describen las distancias y los lugares de cada puerto. Los que están subrayados son los más importantes. Buenaventura en Colombia, que ya se me ha olvidado, y Guayaquil en Ecuador. Seguimos. Vamos a ver las primeras cartas conocidas, no circuladas por el correo español. Decía antes que hasta 1820, pues España tenía el correo de la parte sur, pero a partir de entonces, sobre todo con la Armada chilena, que derrotó a la española, las cartas del correo básicamente ya eran inglesas y francesas. La primera que yo conozco es una carta que sale de Lima a París y del 26 de enero de 1819 y está dirigida al cónsul británico en París y fue entregada al capitán francés del barco de la Emilie. Y como es de la flota, pues tiene la marca que pone 16 la flota, que se usó entre los años 1812 y 1820. Y también tiene el sello ovalado de colonias para la flota, usado entre el año 1764 y 1819. Esta carta está tasada con 8 décimas y corresponde a una décima del transporte marítimo, entrada marítima, más 7 décimas de la distancia terrestre. Repito, es la primera carta que conocemos que no es, española. En la costa, y que circuló, o sea, una carta que no circuló por el correo español ni es española. Esa otra, del 2 de junio de 1820, es una carta que va de Lima a Londres y tiene el sello circular FPO, que ya creo que Henry lo comentó. Muchos dicen que puede ser Foreign Office, yo creo que es Foreign Post Office, oficina postal extranjera. Una fecha muy temprana, 19 de octubre de 1820, todavía no era la independencia de Perú, pero ya circulaban las cartas con barcos extranjeros. La tarifa son 7, que está aquí marcado, son 7 chelines, que es un doble porte, dado que el porte sencillo eran 3 chelines y 6 peniques. Otra carta muy antigua, digamos, es esta de 1 de diciembre de 1821, que va de Santiago de Chile a Nantes, y llega a Nantes el 1 de agosto de 1822. Esta carta es muy interesante porque en su interior dice que a partir de ahora, o sea, a partir del 1 de noviembre de 1821, los puertos del Perú, puertos de Callao, ya están abiertos al comercio internacional, excepto para los países que estaban en guerra con el Perú, que era el caso de España. Otra carta también muy primigenia es esta del 19 de febrero de 1821, que va de Huaura a Londres, está escrita en inglés, y transportada por dos agentes encaminadores. En el frente tiene la marca de Cobes, Chip Letter, y el sello circular del 10 de julio de 1821. La envuelta fue conducida por dos agentes, uno en Santiago de Chile, llamado Bernard, y otro en Buenos Aires, Hardisi, que transportó la carta hasta Cobes. O sea, el recorrido fue de Huaura a Callao, terrestre, de Callao a Valparaíso marítimo, luego de Valparaíso a Santiago, Buenos Aires terrestre, y allí
hasta Cowes, que es la isla de Wight, que está, y luego a Londres, que está asimilado a Tavestre, por la tarifa de un chelín, 5 peniques, que es un porte marítimo de 8 peniques, más un porte terrestre de 9 peniques. Una carta muy interesante. Esta es la primera que yo conozco que sale de América del Sur dirigida a Estados Unidos por un buque americano. La carta está escrita en el frente, pero podemos ver la marca chip de recepción, luego 39, que es el porte que se aplicó, la tasa, el sello circular en rojo de Nueva York del 20 de octubre, y un poco más abajo pone por el capitán Buchholz, que significa que es el capitán del barco que transportó esta carta y llegó a Boston. La carta debió seguir la ruta del Cabo de Hornos hasta Nueva York, y en Nueva York llegó hasta Boston. Y el porte de 39 centavos se corresponde con los 2 céntimos de entrada de porte marítimo, que es la marca chip, más el porte de 39 centavos de Nueva York a Boston, según la tarifa de 1 de mayo de 1816. En total serían 2 más 37, 39. ¿Y cómo empieza la Pacific Steam Navigation Company? Pues empieza porque su fundador, William Wheelwright, había estado, o estaba, mejor dicho, en América del Sur, haciendo de agente encaminador. Aquí hay 2 cartas, una de 1824 y otra de 1825, en la cual se ve que Robinet and Wheelwright eran agentes encaminadores que llevaban las cartas desde Lima o desde Guayaquil a otros destinos. En esta época, Wheelwright estaba en Guayaquil, en la década de los años 20. Y como él conocía muy bien cómo funcionaba el correo y digamos, todo el tema del transporte en el Pacífico Sur, fue por eso que, digamos, ideó juntarse con una compañía inglesa para fundar la Pacific. El 13 de septiembre del año 36, 1836, se firma el primer convenio de la PSNC con el gobierno del Perú, concediendo el privilegio por 10 años de llevar la correspondencia por las costas. Y bueno, llega el 9 de mayo de 1840, cuando ya, después de tener las concesiones de Perú y Chile, pues la Pacific construye unos barcos en Glasgow y los manda a Valparaíso. Y este que está a la derecha es una parte del periódico del Morning Post de Londres del 9 de mayo que anuncia la salida el 1 de junio desde el puerto de Londres de los vapores Perú y Chile. El primero al mando del capitán Peacock y el segundo al mando de otro nombre que ahora no me acuerdo, que lo di un poco más tarde. Y la ruta que siguieron fueron el estrecho de Magallanes y hasta Talcahuano, y llegaron a Valparaíso y Callao juntos, porque se juntaron en Puerto del Hambre, que está en el estrecho de Magallanes. Los barcos de la compañía de la Pacific de 1840 a 1853, que tienen marcas de cuño, son estos que están listados: el Perú, el Chile, el Ecuador, el Nueva Ondiu Granada, Bolivia, Santiago, Lima, Quito y Bogotá. Esos barcos son los que tienen marcas de cuño, que luego las veremos. En esta slide está señalado los años, todos los años en que circularon estos barcos y, digamos, su tonelaje. Y para que luego veamos las cartas, las tarifas, lo que decía antes Walter, que todo el mundo pregunta por las tarifas, vamos a ver un poco de tarifas. Las tarifas que aplicaba la Pacific fueron realmente a partir del 1 de febrero del año 42, las que fueron fijas. Antes,
La carta sencilla era un real y medio y la carta doble dos o tres reales según fechas y destinos. O sea, no era fijo el precio. A partir de febrero del 42, sí. Entre Lima y Valparaíso y sus puertos intermedios, la carta sencilla era un real. La carta doble, dos reales y lo mismo para las superiores. Y al norte de Lima pagaban el doble. Y los portes se pagaban cuando el público entregaba las cartas al oficial del vapor y a continuación se estampaban las marcas. Vamos a ver las tarifas marítimas chilenas en esta época. Había dos tipos, el cabotaje y ultramar. Cabotaje sería en el país y ultramar las que venían del exterior. Carta sencilla, un real, cabotaje, doble, real y medio y triple, dos reales. De ultramar, real y medio, dos reales, dos reales y medio. Y aquí tenemos una carta para ver el ejemplo de aplicación. La carta es de ultramar. Como tiene dos reales manuscritos, pues se trata de una carta doble, que al mismo tiempo vemos que también tiene un 3 manuscrito y es un porte doble entre Valparaíso y Santiago. Por lo tanto, el destinatario tuvo que pagar pues 2 más 3 reales, 5 reales. Esta carta va por el vapor de Chile y tiene las marcas en color rojo, aunque aquí está un poco difuminado, rojo, ultramar y Valparaíso, y en negro, vapor de Chile, P. Y es la carta de 25 de agosto del año 45. El año 53, el Chile cambió las tarifas, ya con la entrada de los sellos, de las estampillas, y con este decreto del 20 de octubre, el gobierno chileno estableció las siguientes tarifas. Carta sencilla, medio real o 5 centavos, doble un real o 10 centavos y el exceso 2 reales. Además había un recargo de 5 centavos para todas las cartas llegadas por vía marítima, independientemente del peso. Para las tarifas marítimas se aplicó el siguiente criterio. El doble según peso de las nacionales, más un recargo de 5 centavos. Independientemente del peso. Así, una carta sencilla, marítima, pagaba 2 por 10 más 5, 25 centavos. La doble, 45 y la triple, 65. Y vamos a ver ahora ejemplos de esto. Aquí tenemos tres cartas. Pues la inferior pone 25, es una carta de sencilla. Significa que es 10 por 2, 20 más 5, que pagaban siempre, 25. La de arriba a la izquierda, 45, que viene de cobija, era doble, por tanto pagaba dos veces 20 más 5. Y la otra, la de derecha arriba, pagaba 65, que es un triple porte, es muy raro el triple porte, y pagaba tres veces 20 más 5, 65. En la carta de arriba a la derecha, es el 23 de julio del año 53, pocos días antes de la implantación. Y todavía no tenían los sellos de cuño. O sea que eso, como fue en julio del año 53, y esa carta es de 23 de julio, seguramente todavía no había los cuños para imprimir el valor del porte. Las tarifas peruanas. Bueno, el decreto del 13 de septiembre del año 36 se firma el primer convenio con la Pacific y se concede un privilegio por 10 años que luego se renovará. Otro decreto del 2 de enero del año 40, el gobierno peruano estableció las siguientes tarifas para portes marítimos. Carta sencilla, un real, doble dos reales, triple tres reales y exceso cuatro reales. Esto coincidirá con la tarifa más tarde de la Pacific. Y ya en febrero del año 51, que es el segundo convenio con la Pacific, el gobierno peruano dará 400 pesos mensuales por conducir la correspondencia, sin exigir portes, ni derecho alguno por separado. Significa esto que a partir de entonces, esta fecha, el gobierno peruano, en las cartas que estaban en su territorio, solamente, digamos, exigía el pago
a sus administraciones y en cambio no se pagaba a la Pacific a cambio de un precio global de los 400 pesos, que también se irán renovando. Una circular de marzo del 51 dice que el gobierno peruano cobrará los mismos portes según tarifas que cobraba la Pacific y pondrá cuño vapor. Y hasta media onza sea un real, de media onza a una onza dos reales y por cada paquete dos reales. Y un real, digamos, por fracción que no pase de media onza. Ah, y la correspondencia que sale de los puertos del Perú a Guayaquil, Buenaventura y Panamá pagarán el doble. Aquí vemos ejemplos de que ponían el cuño vapor. Esta carta es una carta que va de Paita a Cobija, con paso por Lima, por lo tanto tiene el Paita vapor, y luego también tiene el Lima vapor, y luego llega a Tacna, pasa por Tacna y va a Cobija. Tiene un 2 tachado, que se certifica 2,5, que es el porte terrestre de Tacna a Cobija, aunque Cobija en este momento también tenía puerto, pero solamente fue por vía terrestre. El artículo 9 de las tarifas de 21 de febrero que hemos visto antes dice que todos los buques de vela pagarán, y también vapor, pagarán en los puertos de la República el primer porte que establece el artículo 3, sea cual fuese su procedencia, y satisfará el sobreporte al interior. Aquí hay dos cartas que van de Lima a Arequipa, que hay 224 leguas, que se aplica la tarifa de 3 reales y medio, más de 200 leguas, para carta sencilla. Y es curioso cómo la administración de peruana de Lima, pues quiso ahorrarse cuños y en lugar de tener el cuño fechador que pone Lima marzo 15 o 13 de 56 más el cuño vapor más el cuño franca, lo hace todo en uno y pone Lima 28 de mayo 56 franca vapor. O sea que en lugar de tres cuños, solamente uno. Y luego el 3 reales y medio, que es el porte. Bien, la Pacific empezó el año 1840, como he dicho antes, y lo hizo durante casi todo el siglo XIX. Y cuando empezó en el 25 de octubre con el vapor Perú desde Valparaíso hasta Callao, y luego más tarde el vapor Chile el 15 de noviembre. Al principio solamente hacía la ruta Callao-Valparaíso. A partir del 8 de octubre de 1841 se abrió la ruta de Guayaquil, Callao-Valparaíso. Y más tarde, el 1 de abril de 1846, llegó hasta Panamá. Hay todo un listado, todo un calendario de fechas y lugares que lo confeccionó Percy Barjo a partir de los diarios El Mercurio de Valparaíso y El Comercio de Callao, que en esos diarios se decía cuando llegaban y salían los puertos de la Pacific. Digamos, realmente Percy hizo aquí un trabajo muy interesante localizando pues todos los periódicos y los barcos de la Pacific. Y esta es la primera carta que yo conozco transportada por la Pacific. Es del 1 de diciembre de 1840. Veamos que salió el primer barco el 25 de octubre. Esta carta va de Valparaíso a Arequipa, transportada por el vapor Perú en su segundo viaje. Sale el mismo día, sale el 1 de diciembre de 1840. Si nos vamos aquí, vemos que sale aquí, el 1 de diciembre de 1840, es este, y llega a Callao el día 13. Como no llegó a Callao, sino que iba a Arequipa, bajó la carta en el puerto de Islay, allí se le puso la marca Islay en rojo, y se envió por vía terrestre hasta Arequipa. El guarismo 2
entendemos que significa el porte doble pagado a la Pacific. Y el 4,5 es el porte de Isla y Arequipa, según tarifa de 1840, que era la misma que en 1826, la peruana, para menos de 50 leguas, una tarifa triple. Esta es la segunda carta que yo conozco, también de la Pacific. Son marcas manuscritas, aquí abajo a la izquierda pone Perú, significa que fue por el barco de Perú. Sale de Callao, bueno, sale de Lima, pero el interior pone, o sea, que digamos es Lima, pero en Callao se le pone los cuños de Callao Franca. Y como estamos antes del año 42, porque es el año 41, pues la tarifa era 1,5 reales, que está arriba a la izquierda. Yo entiendo que Callao Franca se pagó franca, aunque se puso el porte de 1,5 reales arriba. Luego hay otra carta gemela, igual que esta, en el Smithsonian National History Museum de Washington. Exactamente igual. Bueno, digamos, es el mismo remitente y mismo destinatario. Y estas son las primeras cartas que yo conozco con, bueno, digamos, la primera carta que conozco con una marca de cuño. Arriba a la derecha está el Vapor Perú en rojo, que es una carta de Copiapó a Tarma, vía Callao. La carta fue transportada por el Vapor Perú, tiene la marca Perú en rojo, y salió de Valparaíso el 19 de junio. Y llegó a Callao este barco el 30 de junio. El guarismo 2,5 se interpreta como el porte pagado, el porte terrestre pagado entre Callao y Tarma, una carta de peso sencillo. Y es la primera carta conocida de cuño de los vapores de la Pacific. Abajo, a la izquierda, hay una carta que es una de las primeras, no es la primera, porque creo que Beraldo tiene la primera, con la marca Vapor Chile, que va de Copiapó a Tarma vía Callao, con el Vapor Chile, y salió de Valparaíso el 15 de noviembre y llegó a Callao el 25. Esta no tiene ninguna indicación de porte, pero debió pagar 2,5 reales por una carta de peso sencillo. El 21 de enero de 1843, la Pacific anunció un código de colores para la tinta del sello. Color rojo, cartas puestas en Valparaíso. Color negro, puestas en Callao. Amarillo, estampado a bordo yendo hacia el sur. Y azul, yendo hacia el norte. Bueno, años más tarde, esta regla no se siguió, pero al principio sí. Vamos a ver algunos ejemplos. Esta carta de julio del año 44, con el Vapor Perú, sale de Valparaíso a Lima, y como sale de Valparaíso, pues tiene la marca en rojo. La primera carta que conocemos, que he dicho antes, Vapor Perú, también, como iba de Valparaíso, pues de Copiapó, tenía color rojo. Y aquí está la duda de que si el color rojo se ponía en Valparaíso y estaba en el barco o estaba en el puerto. Generalmente estaba en el puerto, aunque en algún caso también estaba en los barcos. Aquí en la parte inferior derecha es el Vapor Perú en color negro de Lima a Arequipa, vía Islay. Tiene un guarismo que es 2,5, que es la tarifa terrestre de Islay a Arequipa, que ya lo hemos visto antes, y luego está marcado el Vapor Perú también manuscrito. Esta es yendo hacia el sur, que va de Copiapó a Santiago. Solamente fue puesta a bordo. Y como es un cabotaje, pues tiene la tarifa de 1 real y 2 reales de porte terrestre. Se tachó 1,5 reales porque, en principio se estimaba que era de ultramar, pero no, venía de Copiapó. Copiapó es Chile, por tanto es tarifa de cabotaje. Y la marca de Vapor Perú en color amarillo yendo hacia el sur. La otra es un Vapor Perú en azul puesto a bordo,
que va de Valparaíso a Lima y es yendo hacia el norte. La carta se dio de Valparaíso el 30 de mayo y llegó a Callao el 9 de junio. También hemos visto que hay marcas de color verde azulado o verde que van hacia el sur. El color verde es rarísimo, solamente conozco tres. Esta, la que está arriba, es muy interesante porque es de Guayaquil, que va a Lima, y tiene una tarifa, un porte de 6 reales. Y hemos dicho antes que las tarifas al norte de Lima son el doble, por tanto, 6 reales significa una carta de triple peso. Y por la dimensión, y porque es una envuelta con una envuelta que se ve que debía llevar algo en su interior, pues realmente es una carta, digamos, queda pesada. El vapor que transportó, el vapor Perú, salió de Panamá el 27 de octubre y llegó a Callao el 7 de noviembre. La que está abajo a la derecha es un vapor azulado, es un color azul con tendencia un poco al verdoso, aunque aquí al hacer la copia se ve más azulado. Es hacia el sur y el color, digamos, esta salió de Callao el 7 de agosto y llegó a Cobija el 11 de agosto y a Valparaíso ese vapor el 19. Vamos a ver cartas del vapor Chile, que ese vapor circuló desde el año 1840 hasta 1852. Aquí se ve una fotografía o una litografía del vapor Perú, es una litografía del vapor Perú, que era gemelo del Chile, y solo se diferenciaban en que tenía 8 toneladas más que el Perú, más que el Chile. Tal como decía antes, la ruta seguida inicial fue desde Falmouth, o desde Londres, Falmouth, Río de Janeiro, estrecho de Magallanes a Valparaíso. Los dos vapores, el Perú y el Chile, se juntaron en Puerto del Hambre, que está en el estrecho de Magallanes, y luego viajaron juntos hasta Valparaíso. La carta que está abajo es de 26 de mayo del año 45, es una envuelta de Sucre, Bolivia, a Lima vía Cobija. En el frente tiene el vapor Chile, puesto en el barco de la Pacific, también tiene la marca de origen Sucre, en color rojo, el exterior Franca, también en color rojo, y un 5 de flanqueo en color rojo, y un manuscrito que pone 4 de porte y 1 de vapor, o sea que digamos, sabían que había que pagar uno de vapor y el remitente pagó todo, pagó cinco reales de golpe a la administración boliviana. Este vapor salió de Valparaíso el 8 de julio, hizo escala en Cobija y luego llegó a Lima el 19. Una carta muy interesante. Esta carta, también de vapor de Chile, vapor Chile, perdón, es de 28 de marzo del año 48. Es una envuelta con texto de Santiago de Chile a Burdeos y en Santiago se puso la marca Franca y Santiago de Chile y se entregó a la agencia inglesa en Valparaíso. Y allí se retuvo durante un mes. Se puso luego la marca Vapor Chile, que tiene unas nervaduras, que luego hablaremos de ellas, y se condujo a Panamá, a Londres, vía Panamá. Este vapor salió el 30 de abril, con llegada a Panamá el 23 de mayo. Llegó a Londres el 4 de julio, según el fechador que está en el reverso. La marca de intercambio británica-francesa de colonias, artículo 13, transitó por París, 5 de julio, y finalmente llegó a Burdeos el día 7. Doublet indica en su publicación que no conocía ninguna carta de la Pacific con destino a Europa. Esta yo es la única que conozco. Y aquí tenemos dos cartas muy raras con las marcas en color amarillo. Una que se supone que es del año 45, una envuelta de un puerto de la costa peruana, a Santiago de Chile vía Valparaíso, que está
que está, digamos, porteada con un real y medio de tarifa de ultramar, más 2 reales de porte terrestre de Valparaíso a Chile, a Santiago. Y la de abajo es una con el vapor Chile también, puesta en un barco de la Pacific y va de Lima o Callao a Valparaíso. Como es una vuelta, en este caso no hay fecha, pero por el color y la forma, pues yo calculo que es sobre el año 45. Esta otra es una carta que va de Valparaíso a Arequipa en color rojo. Recordemos que muchas cartas de Valparaíso están en color rojo en los primeros años. Y sale de Valparaíso el 30 de junio y llegó a Callao el 13 de julio. No hay indicación de porte. En este caso solían ser cartas sencillas. Y la de abajo es una carta de cabotaje de un puerto chileno a Santiago, lo mismo que otras cartas anteriores. Se le pone cabotaje Valparaíso en un rojo oxidado, va por Perú en color azul y los portes de un real de cabotaje más 2 de porte terrestre hasta Santiago. Va por Chile, una envuelta arriba, una envuelta de Santiago a Lima, con el Franca Santiago, que pagó la tarifa terrestre hasta Valparaíso. Y allí va de Valparaíso a Lima con el vapor Chile, color rojo, también de Valparaíso, y pagó un real que supongo que es este uno manuscrito que se ve aquí. Aunque no hacía falta poner el uno, porque digamos solamente con el hecho de poner vapor Chile significaba que se había pagado ya la tarifa de un real para cartas sencillas. Abajo a la derecha es una carta sin fecha, de Callao a Santiago de Chile vía Valparaíso. Seguramente es vía Valparaíso, porque tiene color, procede de Callao, color negro. Ultramar Valparaíso en rojo oxidado, tarifa de ultramar 1,5 reales más 2, total 3,5. Ya vemos otros vapores. Vapor Bolivia, que funcionó del año 1849 a 1879. Arriba una carta del 30 de enero con el vapor Bolivia, que solamente salió de Valparaíso el 30 de enero y llegó a Callao este vapor el 9 de febrero. No hay indicación de porte, lo mismo debía ser una carta de porte sencillo. Y la de abajo es una carta que sale el 30 de enero de 1850 de Valparaíso a Panamá. Ahora ya en esas fechas ya no hay el código de colores. Este vapor salió de Valparaíso el 30 de enero y llegó a Callao el 9 de febrero. Pero como fue a Panamá, solamente cogió otro barco para ir hasta Panamá o donde se halle. No sabemos dónde encontró a Tomás Mosquera, que fue más tarde general y presidente de los Estados Unidos de Colombia. Aquí está uno de los vapores más enigmáticos, es el vapor Ecuador, que funcionó desde el año 1845 hasta 1850. Hasta 1850 no se conocen marcas, porque no tenían cuño, o bien no se conoce. La carta de arriba, de la izquierda, es del 14 de septiembre del año 49, es una envuelta de Valparaíso a Lima, y abajo, a la derecha, a la izquierda, vemos que pone un manuscrito Vapor Ecuador, pero en cambio se le puso Vapor Chile. Esto ha sido típico en varias cartas que se embarcó en ese vapor de Ecuador, porque además coinciden las fechas, y como no tenía marca, se puso el cuño del vapor Chile. Este vapor salió de Valparaíso el 10 de septiembre y llegó a Callao el día 24. Y abajo, y digamos esta es la joya de la corona de las cartas De vapores de la Pacific, es el vapor Ecuador, que va de Valparaíso a Cobija. Es una carta, una envuelta con texto, del 14 de enero. Este vapor salió de Valparaíso en esta fecha, la misma fecha, y llegó a Callao el 25. Y es la única pieza conocida con esta marca, y es Leox,
leo John Harris. El vapor Nueva Granada funcionó desde el año 1847 hasta el año 1851. Y al igual que el vapor Ecuador, estuvo un tiempo sin marcas y se empleó marcas de otros vapores. Aquí vemos arriba una carta del 12 de enero del año 47 de Valparaíso a Lima, que tiene manuscrito por vapor Nueva Granada, pero como no había sello, se puso el cuño del vapor Perú. Y esta carta salió, fue transportada en el viaje inaugural del vapor Nueva Granada. Abajo, lo mismo, es otra carta con el vapor Nueva Granada, manuscrita, y con el vapor Chile, que sale de Valparaíso el 28 de julio y llega a Callao el 8 de agosto, este navío Nueva Granada. Pero finalmente, sí, finalmente se hizo un cuño con el Nueva Granada. Y hay una polémica sobre si la N es new o es nueva. Bien, yo creo que la gente decía new cuando se fabricó, porque se fabricó en Inglaterra y cuando llegó se puso new, pero cuando llegó y empezó a funcionar como correo y barco de la Pacific, ya se utilizó Nueva Granada. La carta de arriba, de abril de 52, una vuelta con texto, Santiago Lima, tiene el vapor Nueva Granada que va de arriba abajo en color negro y las marcas Franca y Santiago que ya hemos visto antes, que es el porte terrestre de Santiago hasta Valparaíso. Como esta fecha del año 52 es posterior al decreto del año 51, todas las cartas que se recibían en los puertos peruanos pagaban un real a la administración peruana y se ponía la marca vapor, como se ve arriba, y pone vapor. Y la carta de abajo del año 49 es el vapor Nueva Granada en color azul, que va de Valparaíso a Lima, con texto, y salió de Valparaíso el 30 de agosto y llegó a Callao el 9 de septiembre. Vapor Nueva Granada en color rojo, de Valparaíso, y Franca, que debía ser de Santiago, a Valparaíso. Esta carta salió de Valparaíso el 28 de octubre y llegó a Callao el 7 de noviembre. Y la carta de abajo, con color azul, sale de Valparaíso a Lima y tiene el cuño Nueva Granada en color azul. Y salió de Valparaíso el 30 de enero y llegó a Callao el 9 de febrero. O sea que tardaba entre 9 y 10 días el vapor de Valparaíso a Callao. Y aquí es lo que decía antes, que iba a hablar un poco de esto. Digamos, no hay una marca Perú o Nueva Granada o Chile, sino que se hicieron varias marcas. Y las últimas marcas que se hicieron tenían, digamos, estas nervaduras, estas hendiduras, que en un inglés creo que se llama ribbing, y digamos, lo vemos en el vapor Chile, vapor Granada y en otros vapores. Vapor Santiago fue otro vapor de la Pacific con marcas de cuño. Este es del año 53, va de Valparaíso a Guayaquil, y curiosamente va dirigida a un capitán de la barca española Preciosa, que debía estar fondeada en el puerto de Guayaquil. Y abajo es una vuelta de Valparaíso a Caldera, que tiene el cuño vapor Santiago. Pensamos que es el año 53. Vapor Lima, que funcionó desde el año 1852 hasta 1863, y llegó a Valparaíso el 11 de enero del año 52. Esta carta de arriba, 30 de diciembre del año 52, tiene como otras las marcas Francas y Santiago Chilas y Chile puestas en Santiago. Paga, digamos, era Franca hasta Valparaíso. En Valparaíso se embarca con el vapor Lima, llega a Callao. En Callao se le pone la marca vapor, paga un real a la administración peruana. Y lo mismo que la carta de abajo, es exactamente igual. Pagan un vapor, pagan un real a la administración peruana.
El vapor Quito, 1852 a 1853, tuvo una vida muy breve. La carta de arriba va a dirigir a Arequipa. No sabemos su origen. Vapor Quito llega a Islay, de Islay porte terrestre 2,5 reales hasta Arequipa. Y la de abajo, 30 de octubre del año 52, es una vuelta con texto de Valparaíso a San Francisco. Va con el vapor Quito hasta Panamá, y en Panamá debió ser transferida a un barco de la línea Northerner y llegó a San Francisco el 4 de diciembre. Eso lo digo porque lo pone en su interior, que va a ir con esa línea en Panamá. Bueno, tiene el 25, que es el 25 centavos, que es el porte puesto en destino. Ese es vapor Bogotá, que empezó el 9 de junio de 1852 en Valparaíso. Esta carta es de 31 de agosto de 53 y va de Valparaíso a Lima. Se recibe en Callao en el año, digamos, el día 9 de septiembre, y se le pone la marca vapor, digamos que está en el reverso, y que pagó un real a la administración peruana. Como salía de Valparaíso, seguramente pagó un real a la Pacific y otro real a la administración peruana. Bien, a partir de este es el último barco, el Bogotá, que tiene, digamos, marcas de cuño. A partir de entonces ya son marcas manuscritas. Ya los barcos de la Pacific, como ya en Perú ya no cobraban los portes, ese porte de un real ya lo cobraba la administración peruana, y la Pacific cobraba un monto global por llevar la correspondencia, y lo mismo pasó con las otras administraciones, la chilena, la boliviana y la ecuatoriana, que, digamos, tuvieron acuerdos con la Pacific de llevar el correo por un valor total. La última fecha que yo conozco de los fechadores de cuño es octubre del 53, y a partir de entonces solamente hay nombres manuscritos. Aquí hay tres cartas circuladas con el vapor Bogotá, una con un sello abajo de una peseta de la segunda emisión, un dinero de Lecoq y los sellos de Chile de 10 centavos. Tal como decía, es el fin de las marcas de cuño. Aquí tengo una carta que es de Callao a Islay, con la marca Vapor de Callao. Y que había pagado un real, lo pagó antes. Si es marca Callao, significa que lo pagó al entregar la carta. Y llega a Islay, que es un puerto, y no hay más tarifas. Arriba está una vista del Bogotá. Y luego se utilizaron las marcas de numerales entre los años más o menos 49 y 53. Y parece ser que la Perkins Bacon and Company suministraron cuños con los números 1 al 12. Pero solo unos pocos se conocen utilizados por el correo transportados por la compañía. Y son el 4, el 5, el 6 y el 7, yo no los conozco. El 10 se habla y el 11 sí que lo conozco. Aquí hay una carta con el numeral 4, que va de Iquique a Cobija, del 19 de junio del año 50. Todavía pagaban un real a la empresa. Hay muchas opiniones sobre el numeral 4. Si se puso a puerto a bordo de un barco. Piaggio decía que pertenecía al vapor Perú, mientras que Harris lo atribuía al vapor Nueva Granada. Nosotros hemos visto varias cartas del año 49 que su uso coincide con el vapor Nueva Granada, mientras que el año 50 aparece con el vapor Perú. ¿Es posible que pasase de un barco a otro? O no lo sé. Digamos, lo que digo es lo que he dicho antes.
Esa carta es del 6 de diciembre del 49, es una vuelta de Trujillo a Lima. En aquella época el puerto de Trujillo era Huanchaco y por las fechas de vapor podía ser Nueva Granada, que salió de Panamá el 27 de noviembre y llegó a Callao el 9 de diciembre. El numeral 5. Aquí como hay pocas, las listo. Yo conozco 6. Todas son del año 52, desde marzo hasta mayo. Y el punto común, porque los vapores son Santiago, Lima, Quito, Lima, Lima y vapor desconocido. El punto de conexión es que todos salen de Valparaíso. Una de Valparaíso a San Francisco el 22 de marzo, otra más de Valparaíso sale el 26, Valparaíso Cobija el 30 de 4, Valparaíso Serena y también de Valparaíso Arica. Entonces, digamos, el número 5 se atribuye a Valparaíso. Esta carta que vemos aquí es muy interesante porque es el 20 de diciembre del año 51, de salida de Cádiz y va a La Paz, vía Valparaíso y Arica. Tiene las marcas Arica y Vapor en color azul. Vapor Arica era costa peruana en aquella época. Y además dice, en su interior, dice, le confío esta carta a usted, al correo, que es el hijo de Viniegra, que está viajando a estas lejanas tierras como pasajero en el vapor Gaditano 4 de la compañía Arinaga. Él va a encontrarse con su hermano Leandro en Arequipa, en caso de que no encuentre acomodación en Valparaíso. El remitente entregó la carta a un conocido que viajaba hasta Valparaíso vía Cabo de Hornos y que la depositó en el correo de la Pacific. O sea, esa carta fue encaminada hasta Valparaíso. No es posible conocer el detalle del vapor que transportó la carta hasta Arica, pero luego la carta fue dirigida a un encaminador de Arica, desde Arica, y tuvo que pagar el porte de la Pacific y luego la envió a La Paz. O sea, digamos, desde Arica se envió con un agente encaminador a La Paz. ¿Qué es este? José María Valle, este es el agente encaminador. Del numeral 11 solamente conozco 3 cartas. Las tres salen de Lima, Lima Puno y Lima Arequipa, con diferentes vapores, el Chile y el Granada. Seguramente seguramente pertenecía a Lima, pero tampoco se puede determinar con exactitud. Hace falta tener más cartas para poder determinarlo. Esa carta es del 8 de marzo del 51. Y va a Arequipa vía Islay. Curiosamente aquí no tiene el porte de 2,5, pero solamente pagó 2,5 reales de carta sencilla. La carta debió viajar con el vapor Nueva Granada, que salió de Callao el 10 de marzo, y llegó a Valparaíso el día 20. Los numerales 6, 7 y 10. El numeral 10, Heber Moll, nombra un ejemplar sin fecha, pero no muestra imagen. Yo no conozco. He visto una carta con un 10, pero no me parece buena. La carta que nombra Moll yo no la he visto. Del número 6, Heber Moll también nombra otra carta de Lima Puno, vía Islay, de fecha 25 de octubre del 50. Y del número 7, solamente conozco una carta de la colección Peyton, que está en el Smithsonian, que está aquí, digamos, la imagen. Es curioso el número 6, porque aquí está un 6 sobre los sellos de la Pacific de un real y un 6 sobre los reales. El fragmento de 6 sobre los reales yo lo adquirí en una subasta de Corinfila en el año 2007 y cuando lo recibí, a cabo de un tiempo, lo estuve mirando por eso y por revés y me pareció que el número 6 este no era bueno, porque lo comparé con otras marcas que tenía y vi que la forma de la estampación no era exactamente igual. Entonces, a pesar de que tenía un certificado de la Royal Philatelic, pues bueno, pues con el Fila me metió la devolución y eso que era una cantidad muy, muy considerable. Y aquí tengo que agradecerles, digamos, que se deshiciera el trato, a pesar de tener un certificado. Y realmente sacar este fragmento considero que no es bueno.
Aquí están ejemplos del 6. No lo he visto, yo no lo he visto en carta, digamos en cartas de la Pacific. En Cobija había una agencia que tenía estos sellos, que son estos cuños que pone PSNC, Cobija. Las dos cartas anteriores ya las hemos visto, cuando hablé de las tarifas chilenas. Y la de abajo es una carta que sale de Sucre, tiene, digamos, la marca franca de exterior, que se ve aquí va para exterior, llega a Cobija, en Cobija se embarca con la PSNC, tiene el cuño de Cobija, luego va a Panamá, Transit Panamá, va a Londres, allí se hace intercambio con los franceses y finalmente llega a París y paga 12 décimas. Es interesante porque tiene la marca de la Pacific de Cobija. Esta colección, esta carta pertenecía a Patiño. Y aquí, digamos, listo, los barcos de la Pacific del año 53 al año 61. Los que están en negrita son los que yo he visto que tienen marcas manuscritas. El Valdivia, el Panamá, el Inca 1, el Valparaíso 1, Callao 1, Clora, el Guayaquil, el Peruano, el Perú 2. Bueno, digamos, hay el Perú 1 y el Perú 2. El Perú 1 es el que hemos visto con marcas de cuño y ahora el Perú 2 lo veremos con marcas manuscritas. Avanzo, ¿eh? Aquí tengo ejemplos de marcas manuscritas. Arriba dos cartas que salían de Valparaíso a Cobija, con vapor Lima, y otra también de Valparaíso que va a Coquimbo. La que va a Coquimbo con el sello de 10 centavos. Y la de abajo también igual, la de Santiago que va a Guayaquil, aquí con 10 centavos, hasta Lima. Y luego la otra que va del vapor Valdivia, que va de Callao a Valparaíso. No tiene, digamos, porte, debe ser carta sencilla para ir a porte sencillo. Aquí el vapor Clora, que hay dos cartas, una de Valparaíso a Lima y otra de Iquique a Lima con un sello de la peseta de la tercera emisión. El vapor Clora, el Perú 2, abajo a la derecha, tal como decía, va de Valparaíso a Arequipa con el sello de Chile, 10 centavos, y este va, y luego a la izquierda, uno con el vapor Callao, que va de Valparaíso a Coquimbo, con 15, con 10 más 5, de tarifa marítima. Sigo el año 61-71, están estos vapores, el Chile 2, el Talca 1, Quito 2, Paita, Pacífico, Limeña, Favorita, Arica, Quito, Patagonia. Seguramente también habrá de los otros vapores, pero yo no los conozco. Vamos a ver ejemplos. Aquí arriba el Pacífico, una carta con un sello de un dinero de Lecoq, verde, que va de Mollendo a Arequipa. El otro Talca, desde Valparaíso a Lima. Paita, este debe ser un doble porte, también de Valparaíso a Lima. Y el vapor Limeña, del año 67, que va a Coquimbo con 5 céntimos de sobreporte marítimo. El vapor Paita, que fue del año 64-78, este es interesante esta carta porque en abril del año 64 un grupo de buques de guerra españoles inició el bloqueo de las islas de Chincha. Y también afectó el puerto del Callao durante los meses de diciembre y enero del año 65. El 27 de enero del año 65 se firmó un tratado para resolver la disputa y el 3 de febrero del año 65 partieron los buques de guerra españoles de Callao. Esa carta sale de Valparaíso el 22 de noviembre del 64 y va a Burdeos vía Lima, Callao, Panamá. Se franquea con un sello chileno de 5 centavos, tarifa marítima chilena. Llega a Lima el 28 del 11 del 64, está en la parte trasera, está el fechador de Lima.
y se retrasó hasta el final de las hostilidades de la Armada Española. Y el 13 de febrero se entrega a la agencia inglesa en Callao. Está aquí el sello de la agencia inglesa en Callao. Y luego va hasta Panamá, y de Panamá va a Londres, intercambio, y va a París, y luego va a Burdeos. Bien, años más tarde, los barcos de la Pacific también tenían marcas ovaladas, donde en el interior ponía el nombre del barco. Aquí tenemos una carta, arriba, que pone Pacific Steam Navigation Company, en el exterior, y en el interior pone Steamship Arica, vapor Arica. También hay el vapor Inca, que aquí tengo un fragmento con tres sellos de la tercera emisión, segundo retoque, creo que es, y un dinero de color rojo. Otra marca administrativa, otra marca de la Pacific, es un sello negativo que está sobre un 10 centavos rojo, dentado, del 3 de noviembre del año 64. Una carta que se dirige a Callao y no hay ninguna marca de la Pacific. Pero vamos, tiene el sello en negativo, recolorado, puesto a bordo del vapor. Y abajo hay una marca, una carta con el manuscrito de Vapor Perú y de la agencia inglesa de Paita. Aquí este sello aquí que casi no se ve, este sello que pone a Paita y pone el 4 de octubre del año 61, es según Morton Permenter, CDS2, es un sello rarísimo. Más cartas con marcas del nombre del barco. Arriba un dinero verde con el sello Quito. Y abajo un sello chileno que va a Rosario, Santa Fe, con la marca del vapor Patagonia. Las cartas se recibían en Montevideo y de Montevideo iban a Rosario hasta Santa Fe. Luego veremos que había una agencia en Montevideo. Esa carta circuló a través de, digamos, por el Cabo de Hornos. Otras marcas son el Coquimbo en sello. Tengo el Coquimbo manuscrito, pero también tengo el sello. Y arriba está el barco Eten, que es rarísima esta carta. A ver, la de Ten, que es de fecha 20 de octubre del año 72, se recibió con el Ten, con la agencia inglesa, hasta de Arica a Callao. Y luego en Callao debió circular con la línea F hasta Panamá, por el Ville de Brest, que salía el 23 de octubre de Callao y llegaba a Panamá el 30. Y de allí pues ya seguía la ruta normal, ¿eh? En este caso en la ruta francesa, ¿eh? Porque iba por ruta francesa hasta París y luego de París a Italia, Génova y allí se tasa con 28. A partir del año 68, 1868, se enlaza Valparaíso con Montevideo. Y aquí hay cartas que van a Buenos Aires. La de arriba es la compañía, es el vapor Sorata, una carta sencilla. Y la de abajo es una carta que nos demuestra que había una agencia en Montevideo. Entonces, las cartas que van a Buenos Aires o que van a Argentina iban antes a la oficina de Montevideo y de allí iban a Buenos Aires. O sea, iban a través del Cabo de Hornos. Esta carta es del 12 de enero del 70, la que hemos visto antes era del 28 de agosto del 72. ¿Eh?
y la de arriba es 16,73 metros, o sea que coincide con todo eso. Y bueno, pues este es un pequeño estudio de la Pacific. Hay mucha más información, pero vamos, creo que de momento con esto nos da un poco de visión de lo que hizo la Pacific en los puertos del Pacífico, que realmente transportó casi la mayor parte de correspondencia, no toda, porque una parte fue a través de buques franceses y otra parte a través de particulares, pero quizás el 80% del correo fue transportado por esta compañía desde los años 40 hasta, digamos, los años 60 o 70. Y bueno, pues nada más, pues muchas gracias a Henry Márquez y a Fonso Molina y a todos vosotros, amigos de mi oficina. Muchas gracias, Jesús. Muy interesante presentación. Muy bien. Chévere, Jesús, gracias. Muy bien, Jesús. Felicitaciones. Tengo un comentario y una pregunta. Dime. Si puedo. Yo por más de 20 años trabajé en un hospital en el pueblo, en el puerto de Newburyport, puerto de Newbury, el lugar de nacimiento de William Wheelwright. Ah, bueno. Y él, cuando hizo su fortuna, fue muy, muy generoso, fue un filántropo y construyó varios edificios públicos, inclusive uno que todavía está en pie, que es un hogar de ancianos, de hombres de ancianos. Y mi pregunta es, ¿cuántos sobres con sello genuinos tú conoces? Con sello de la policía. ¿Sobres con sello? Sí. Ver, el sello de la Pacific, no sobre el sello originados por la Pacific en sí, eso te refieres. No, pero no fueron transportados por la Pacific. Tú te refieres a los. Te voy a mostrar, a ver, aquí. Estos. Tú te refieres a estos, ¿no? Sí. Estos no fueron transportados por la Pacific, la mayoría. Unos fueron interiores, otros fueron. Algunos y otros no. Por lo tanto, yo no lo he puesto. Porque, digamos, no son, en principio, son sellos que entregó la Pacific a la administración peruana como una prueba para, digamos, el correo peruano. O sea, antes de que se hiciera la primera misión peruana. Fue a modo de prueba. Y creo que fue desde, no sé si fue desde enero o desde diciembre, de diciembre del 57 hasta marzo del 58, algo así. Pero digamos, yo no lo he puesto porque, digamos, no encaja aquí por el tema que yo he puesto. Aunque este sobre tiene el matasello del vapor. Pero claro, no fue usado por el vapor. Es que no fue usado por el vapor. Y hago, o sea, el título de mi charla es Correo transportados por la Pacific. Sí, vale, vale. Sí, claro, entonces, ahí, Jesús, sigue, después te pregunto. Digo que es posible que alguno, digamos, fuera transportado por la Pacific, porque hay un sobre que va de Callao a Valparaíso, pero digamos, no es el tema de este. Yo pensé en ponerlo, pero digo, si pongo eso, me voy a abrir mucho y digamos, no voy a concretar demasiado. Ok, Jesús, permíteme, sin ni salir de esta página. Bueno, concuerdo contigo el tema de dos reales, esa cancelación del 6 a mí no me gusta tampoco, pero me gustaría saber tu opinión al respecto de la carta que está allí, si es que has tenido la suerte de verla. Porque fíjate, es una carta que al parecer tiene un origen en Chorrillos. Tú ves la esquina inferior derecha, dice algo así como Chorrillos. ¿O estoy equivocado? Mira, enviada a Lima, esto debería ser por lo menos un envío por ferrocarril, ¿ok? Claro. De Lima, Ríos, o a mano, o por cartero. Oye, yo es que ahora no me quiero meter en un tema espinoso. Claro. Esa carta está en la Smithsonian y es la colección Peyton. Ya en una anterior conferencia ya hablé de otra carta. Ahora no quería yo ponerle más. O sea, digamos, pero yo sí te lo pongo en duda, discúlpame. No solo tú, hay mucha más gente que lo ha puesto en duda, ¿eh? Bingo. Entonces, yo sí pongo en duda esa pieza, me preocupa mucho. Chorrillos,
Perdón, Aldo, Chorrillos está puesto aquí, ¿lo ves, Chorrillos? ¿Lo ves? Chorrillos. Chorrillos. Aquí. Sí, ahí. Claro. Solo una aclaración ahí. Entonces, cuando el agente de la Pacific le obsequia a Dávila Condemarín estas estampillas para el periodo de prueba, de diciembre 1 del 57 hasta el marzo 9, el tiempo que se usaron, del 58, entregaron la estampilla y le entregaron los matasellos. No, estos matasellos. El 5 es Callao, el 6 es Lima, el 7 es Chorrillos. Yo también concuerdo con que, digamos, la carta merece más estudio, vamos a ponerlo de esa manera, esa es una cosa. Y número 2, no es ferrocarril, porque el ferrocarril de Chorrillos se inaugura a finales del 58, y acá estamos hablando principios. Esto, la manera que salía de Chorrillos era o por barco, bote, que llegaba hasta el Callao, o lo traían por tierra, total eran solamente 12 millas hasta Lima, no había ferrocarril. Lima Chorrillos es en finales del 58. Bien, aquí también alguien ha estudiado, digamos, la forma que tiene el cuño y no concuerda con los demás cuños. Digamos, la geometría no es exactamente igual. ¿Eh? Sí, tiene ciertas diferencias, estoy de acuerdo. Sí, entonces, digamos, a veces hay que estudiar también la geometría y muchas más cosas, ¿no? ¿Eh? Oye, yo en principio le he dado, diciendo, oye, mira, aquí hay un 7 que yo no lo he visto y nada más, ¿eh? Sí. Porque Jesús, es un cosito que conocemos. Jesús, discúlpame interrumpirte. Para terminar un par de cositas de esta parte, porque me encantó mucho la presentación y la indicación que haces de mucho la línea de la ruta de algunos vapores. Tú indicas que el vapor Inca servía entre Chala y Lima. ¿Ok? En alguna de tus páginas, justo pasando después de estos numerales, indicas que el vapor Inca hacía un servicio entre Lima y Chala. Sí. Okay. Nosotros conocemos al menos dos cartas que están indicadas por vapor Inca y que hacen la ruta Trujillo o Huanchaco a Lima. A ver, espere, esto de Chala, ¿dónde lo has visto? Yo no lo he visto, a ver. Perdón, discúlpame. Que yo, esto que hacía, a ver, espere, lo voy a buscar, a ver un momento, ¿eh? Dices ¿cuál es yo digo en tu el Inca, ¿no? El Inca, a ver. Ahí está, ahí lo tienes. Inca 1, 5674, 290 toneladas, servicio costero, Callao, Chala. Bien, esto lo he sacado del libro de Ian Collar. Es posible que luego fuese a otro sitio. Al principio fue Callao, Chala, ¿eh? Ok, perfecto, gracias. Otro tema cerca donde has estado, que me necesitaría un poquito de explicación si es que tú la conoces. He visto una carta allí enviada con un dinero verde, con el vapor, la indicación vapor pacífico. Ok, pero allí veo una marca, ahí veo una marca de Mollendo, que es de la Oficina Postal Británica. Sí, es correcto, sí. De la Oficina Postal Británica, sí, de Mollendo. ¿Qué hacía la Oficina Postal Británica? Dándole pase a una correspondencia que iba de Callao a Arequipa por correo peruano. Pues no lo sé, pero digamos, las marcas son auténticas. ¿Eh? No estoy dudando nada de eso. Solamente digo... Cuando le he visto, digo, ¿qué haces tú acá? Hace unos años, con Henry, Henry creo que tiene una carta también con una marca de Arica, ¿no? Henry en rojo. Sí. Que también, supuestamente, ha pasado por el correo británico. También creo que es de un dinero verde, de un periodo en el cual me digo que es algo extraño, ¿no? Porque en esta parte del correo británico no tenía mucho que hacer. Ahí puedo ampliar un poquito. Oye, a ver, un momento. ¿En esa fecha hubo algún terremoto o alguna cosa por aquí? Sí, el 13 de agosto del 68. Estamos en el 70. Pues mira, puede ser la respuesta. Sí. Que, ¿sabes que en esa fecha afectó mucho a Iquique, Arica, Islay? Uh-huh. Y a lo mejor fue a Mollendo para ir a Arequipa luego. No lo sé. Ah, eso es cierto, porque la oficina se cambia de Islay a Mollendo
por ese evento. Entonces la oficina de Islay se cierra. Ahora, eso que mencionas, Jesús, es correcto. La única cosa adicional que quisiera agregar es, yo tengo 3 cartas del correo británico que circularon dentro del Perú. Entonces esas son más raras, ¿no? Entonces, y la única razón por la que hacía eso las personas era para, entre comillas, tratar de hacerla llegar más rápido, no pasando por el correo. Este podría ser uno de esos casos, habría que ver más, pero la razón de que esté el moyendo ahí es correcta, porque la oficina de Islay desapareció con el terremoto. Sí. 70, Henry. No, exacto, pero la oficina de Islay desaparece en el 68, o sea, 2 años más adelante ya Islay como oficina, digamos, de eso no existía. Entonces, como era el periodo, digamos, de recuperación, acuérdate que eso tomó mucho tiempo de recuperarse, es para mí es totalmente lógico que entre por Mollendo. Que estaba al costado, pues prácticamente, no estamos hablando como decir esto Callao y menos que Callao y Lima, Callao y Bellavista. Pues significa que salió de Callao por el Pacífico y luego fue, como yo, por la Pacific, pues se entregó a la agencia inglesa que tenía que tener más cartas y de la agencia inglesa pues fue al correo peruano, ¿no? Así es. Y entró por Mollendo y eso lo explica. No quiero entrar, dilatar esta conversación porque, lógicamente, hay mucha gente aquí, pero solamente quiero recordarles una cosa. La oficina de Islay, si bien es cierto que sufre el problema del terremoto del año 68, así como todas las oficinas del sur, ¿no?, que casi ven destruidas sus cosas, la oficina de Islay sí mantiene la cancelación en muchas piezas de linero verde, tanto así que es bastante común encontrar estampillas de linero verde con cancelación de Islay. Y recordad que el linero verde sale en agosto del 68 y tiene una vida muy larga, ¿no? Y las estampillas que yo conozco con cancelación Islay tipo 24, aquel de puntitos, ¿no?, son justamente los colores verde, verde-amarillo, hasta el verde azulado, claro, que corren entre el año 68 hasta el año 71. Entonces, la oficina sí está en circulación. No estoy poniendo en duda la condición de la carta, solamente que hay que pensar que creo que Islay sí siguió funcionando y hay piezas que lo justifican. Más que nada, es un archivo castresana, donde hay un montón de correspondencia que pasa incluso a través de Islay para entrar a Arequipa y como marca de tránsito. Es un tema a estudiar, Aldo, digamos, a buscar todas las piezas estas y buscar, digamos, puntos comunes y ver, claro, digamos, el porqué. Y otra cosa, son dos oficinas diferentes. El Islay de puntos, exacto, se continúa usando muchísimo más tiempo, pero es la oficina postal peruana. Este Mollendo es el BPO. Ahora, la pregunta real es, independientemente de Islay o Mollendo, la pregunta real es, esta carta que viajó por correo peruano y está con el matasello peruano, por Pacífico de la Pacific Steam, ¿por qué la dejaron en la oficina postal de Mollendo? ¿O por qué pasó por ahí? ¿Por qué tiene ese matasello en lugar de tener el de la oficina de la administración postal de Islay? Esa es la pregunta real. Islay continuó, cierto, como administración peruana, pero el BPO de Islay se movía Mollendo y esto lo confirma de alguna otra manera también. Eso sí se movió. Jesús, muy buena tu exposición. Tengo una curiosidad. Como pueden ver en la imagen que pongo, hay unas viñetas o estampillas privadas de la Pacific que se hicieron acá en el Perú, eran en 3 valores. ¿Existe alguna documento, carta, encomienda que se haya visto con estas viñetas? A ver, no, es que no lo veo. Estas grandes que de un sol y de centavos, eso que le decían que era de... ¿Cuál? Es que yo, digamos... ¿Dónde lo has puesto, Javier? ¿En el WhatsApp? No, en la imagen no sé cómo... En el WhatsApp está, ¿no? Y está acá. Bueno. La estoy presentando. No la vemos. Está en mi imagen. Ya, es que como está... No. En el WhatsApp está... A ver, espérate. A la que se refiere Javier, Jesús, son a esas viñetas grandes de la Pacific que están en soles, o sea, son posteriores al 57. Se supone que son del año 74 para adelante, cuando ya no estaba en vigor el
Vamos a ver, el objeto de mi conferencia es el correo transportado para la Pacific. Exacto. Y digamos, y estos sellos, si son reimpresiones, bueno, esto ya no circuló ni nada, ¿no? Pero hay casos de que hay sellos de la Pacific que, digamos, se entregaron a la administración peruana para su uso entre Callao, Lima y Chorrillos, digamos. Y donde fuese necesario ponía la orden. Entonces, digamos, ya no es el tema ese. ¿Eh? Exacto. Es la que se refiere, es esta de aquí de un sol, que es muy posterior, sí. Y que es para, según dicen, una de las teorías para el equipaje, ¿no? No sé si será cierto. Yo tengo de estos, ¿eh? Pero vamos, sí. Esto no, no. Es otra cosa. Hasta donde yo sé, Javier, esas nunca circularon como pago de... Sí, o sea, me resulta, puede ser como correo privado, como que hay en Estados Unidos de la Pony Express y demás, ¿no? No podía ser por con el contrato que tenía el contrato con el correo peruano era de exclusividad. Yo no he visto ninguna carta con esos sellos, ninguna. Y tú tampoco, Henry, ¿no? Y Aldo, nada, no. No, no, no. De eso sí, ¿no? Sí, ya que estamos ahí, Jesús, yo tengo una pregunta. Sí. La parte final de tu presentación, muy interesante, la extensión que se abre de Chile hasta Montevideo y esa carta que tienes confirmando con el sello rojo es fantástica, ¿no? ¿En qué año se estableció eso? Sí, una más, por favor, creo que está en la próxima. Esa. ¿En qué año se establece esta parte de la ruta del Pacífico al Atlántico? En el 68. Oh, ok. ¿Y tú en conoces el 68, a...? Sí. Digamos, es lo que yo tengo registrado. Se hace la ruta de Valparaíso por el Cabo de Hornos, ¿eh? Hasta Montevideo. Y hasta... Y luego se enlazaba con Inglaterra, bueno, con la ruta, con ya venían desde Inglaterra, tocaban Francia, incluso tocaban Santander, en España. Y luego iban a Río de Janeiro y llegaban hasta Montevideo, o sea, enlazaban por aquí, en lugar de Panamá. ¿Tú has visto cartas que vienen a la costa del Pacífico por esta ruta? Bueno, digamos, yo no lo he visto, no lo he estudiado, no lo sé, pero sí sé que los barcos hacían esa ruta. Los barcos hacían esa ruta. Ahora, okay. Si hay cartas, no lo sé. ¿Eh? Lo que sí sé es que ese mismo sello lo he visto, digamos, que ponía Santander Agencia, o sea, Santander Agency, en España. Y dentro, de la Pacífica. Sí. O casi igual, ¿eh? Casi igual. O sea, una, digamos, con corona y todo, ¿eh? Digamos, la misma corona del arroyo. Es interesante porque digamos saber que a partir del año 68 ya se comunicaba Valparaíso con Montevideo por vía Cabo de Hornos. Sí, o estrecho Magallanes, perdón. Interesante. Jesús. Dime. Buenas tardes para ti. Bueno, muy interesante. Tengo una pregunta. ¿Hasta qué año funcionó la Pacific? Con este tipo de correspondencias, ¿en el siglo XX o solamente fue en el siglo XIX? Fuerte lo estudié hasta estos años, hasta el año 1870 y algo más, ¿no? He visto cartas de 1880 y 1890. Y como tenían contratos con los diferentes países, pues sencillamente, digamos, ellos transportaban el correo y cobraban de las administraciones. Pero, digamos, al final llega un momento en que ya no se puede diferenciar. Y cuando se entra en la UPU, ya casi ya no hay diferencia entonces. La UPU fue, digamos, el corte, ¿eh? O sea, que entonces podríamos decir que, digamos, en el caso de Perú, creo que fue hasta el año 1880 o 78, una cosa así, ¿eh? ¿Y la compañía como tal, hasta cuándo existió? ¿Tú sabes? Sí, hasta los años 60 o así, 1960, me parece. O todavía, no sé si, bueno, supongo que ya no existe, ¿no? Pero circuló, vamos, hasta mediados del siglo XX. Sí, porque cuando yo estaba en Holanda, nosotros teníamos reuniones con unos representantes de PSNC y estamos hablando de 1990, 91.
y ellos, yo creo que ya no tenían barcos, pero todavía mantenían derechos en las conferencias marítimas. Mira, acabo de coger, o sea, de buscar en el libro este, y aquí me dice que el último barco era el Andes número 3, que funcionó desde el año 1984 a 1994. Claro, el Andes era hacía parte de un consorcio que funcionaba entre Chile y Europa. Entonces, vía Panamá. Este barco tenía 32.000 toneladas, o sea, era un barco grande. ¿Lo conoces? ¿Lo conocías? Sí, yo lo conocí, era, como le digo, un consorcio que tenía todos los europeos y inclusive sudamericanos. Estaba Chile con la CSAB y estuvo también Ecuador con una compañía. Inició servicio el año 1984 y terminó en 1994. Sí, ese era un servicio muy, muy eficiente. Y finalmente se acabó, yo creo que a finales de cuando hubo todas estas movimientos de los países, en el caso de Colombia, donde se abrieron todas las compañías, entonces ese servicio realmente terminó. Todavía continúa algún consorcio de esos, pero el pie en sí desapareció, creo yo, por ahí por esos años. Sí, sí. Bueno, pues hasta final del siglo XX, Manuel. Sí. Disculpa, Manuel. Tengo cartas de sobres con el sellito este que tiene como el de, que parece de Montevideo, impresos en los años 60, 65, en sobres modernos, usados de Panamá a Lima. Sí. Con el sello este de la agencia. Sí, pero o sea, que decía Pacific State Navigation, no agencia, sino solamente el sobre membretado que circulaba con la correspondencia, no sé si en barco de la misma compañía o de otras, pero sí hay sobres que tienen el cuño impreso en sobres como remitente. Esos creo que son los sobres de Paquebot, porque la Pacific después también transportaba personas y dentro del barco también manejaban su propio correo, ¿no? Como vimos con la Estudio de Honduras. Y esos son esos van desde el año 50, 1950 hasta el, yo tengo hasta el casi finales de los 60. Sí. Y si me permiten una cosa, en lo que mencionas esto, Manuel, del... Y Jesús, sobre el uso, ¿hasta cuándo se usaron? Yo he visto sobres de finales de los 1890 que con la marca de la Pacific Steam en la parte de atrás sobre el wax, ¿no? El wax seal, y todas mataselladas con fuera de valija. Me parece a mí que la Pacific Steam también continuó llevando correspondencia bajo el servicio de Perú de fuera de valija. Sí. Y acá yo tengo un ejemplo de esos. No sé, esto sí no sé hasta cuándo continuó, pero sí existen. Que es este de acá. Este sobre es fuera de valija y he visto varios con este wax imprint que dice Pacific Steam. Ah, sí. Interesante. Sí, pero eso ya es más que fuera de valija y lo hacía en forma privada. Muy bien. Yerko, ¿tienes ahí una pregunta? Jesús, muchas gracias por la presentación. Para mí fue, bueno, yo venía en viaje, así que me tocó vivirla ahí con un poco de temporal en el auto, pero con audífonos se escuchó bastante bien, así que alcancé a llegar para el término porque era un tema que me interesaba ver, porque dentro de mi estudio hoy día estoy viendo los temas de Pacific y estoy adquiriendo por ahí, me están en Santiago, ya tengo un en otra domicilio, digamos, algún material de estudio. Y aportar un poco lo que planteó Manuel, que la Pacific trabajó hasta el año 1994 con el Andes. Sí. Excelente presentación,
por no ser chileno. Te lo agradezco muchísimo porque me adelantaste mucha lectura. Tengo muchos libros que leer todavía, pero te agradezco enormemente como chileno que hayas hecho una muy bonita presentación de la Pacific en su ejercicio en Chile. Así que muchas gracias. Gracias a ti por estar. Bueno, te voy a pedir ayuda más adelante por ahí con algunos documentos que podemos colaborar en ampliar informaciones. Muchas gracias. Walter. Sí, muchas gracias por la charla, Jesús, estupenda, y las piezas muy lindas. Quería complementar, solo hacer un aporte por lo que preguntaban por la parte del Atlántico, que bueno, que eso lo vamos a ver después en cuando demos la charla del Correo Británico en el Atlántico, que efectivamente la Pacific a partir del 68 empieza ya a extenderse de Valparaíso por el Cabo de Hornos, pasaba por Montevideo, se iba a Lisboa, Burdeos y Liverpool, era el destino final. Y por supuesto que se conocen piezas, por ejemplo, hacia España bajaban en Lisboa al principio, para Francia en Burdeos y después a Gran Bretaña en Liverpool. Y también hay cartas que hacían el recorrido al revés, de Montevideo a Valparaíso, también existen y lo vamos a ver eso. Al principio la correspondencia iba solo hasta Montevideo, no llegaba hasta Valparaíso, pero unos años después sí, ya llegó hasta Valparaíso. Y fue todo eso funcionó hasta que Uruguay entró en la UPU, hasta el 80, ¿no? Y al final, los últimos años, sí llegaban a Buenos Aires, pero no pasaban por Río, porque en Río estaba la fiebre amarilla. Entonces, ahí sí, iba de Liverpool, si mal no recuerdo, a Burdeos, y pasaba por Vigo, y de Vigo ya se venía directo a Montevideo y se salteaba Río de Janeiro en los últimos años. Pero, compruébame si por España iba por Vigo o por Santander, porque yo creo que pasaban por Santander. Puede ser. Porque además Burdeos... digamos, Burdeos-Santander también es lógico, igual que Vigo, ¿no? Pero yo creo que era Santander, porque me ha parecido ver hace mucho tiempo un sello como este de Montevideo, de la agencia de la Pacific en Santander. Santander, bueno. Sí. Bárbaro. Muy bien. Interesante. Sí. Muy interesante. Rodrigo Bravo estaba enseñando un sobre ahí en la cámara, pero no sé qué hay en ese sobre o si tienes alguna pregunta. Plata. Rodrigo, estás en mute. Tienes que salirte del mute, no te escuchamos. Rodrigo, ¿no puedes salirte de mute? No te escuchamos. No entiende. No me escucha. Ok. Ahí está. Ok, Rodrigo, no te escuchamos nada, estás en mute. ¿Puedes repetir y enseñarnos la pieza, por favor? Bueno, disculpen cómo se ve la cámara Zoom, pero lo que me interesa es que esta carta fue dirigida con el vapor inglés, y resulta que tiene dirigido a Lima, pero tiene un numeral número 1 que yo no sé qué significa ese número. No sé si ¿De qué año es? ¿Ah? ¿De qué año es? ¿Del 50 y cuánto? No, ese es 60 y tanto. El año ya. Agosto del 59. Agosto del 59. Sí, Cordita. Ok, ese 1 puede ser el inbound fee, porque era un real de inbound fee, pero normalmente no se usaba eso en esa época. No se usaba, no. Además, tiene 15 céntimos, ¿no? 15 centavos, ¿no? Deporte. Uh-huh. A Lima, es raro eso. ¿Es una carta muy grande o qué? ¿Es una carta grande? Claro, ahí dice vapor inglés. Deporte doble, ¿no? El número. Si la pudieses escanear y enviarla sería ideal, pero así está un poco difícil. Sí, claro, aquí se lo puedo enviar. Tómale foto y mándala por WhatsApp. Tómale una foto y mándala por WhatsApp. Por WhatsApp, sí, Rodrigo.
al WhatsApp ya, de mi oficina. Ya, muy bien, le enviaré un WhatsApp y lo escanearé. Gracias. Muy bien, gracias. Vale. ¿Alguna otra pregunta para Jesús o algún otro comentario? Bueno, yo quería decirles que no tengo una carta, pero sí tengo una lecherita de la Pacific, mira, ve. A ver, no lo veo, a ver, espera, ¿dónde está? ¿Qué es? Una lecherita del barco. Ah. De la Pacific State Navigation. ¿Y no qué monjita te dio eso? No me digas que se la quitaste a las monjitas. A las monjitas también. Seguramente. ese me quedó, ¿no? Ratera y monjita, eres ahí. Hay que decirle a Rodrigo que escanee también la parte de atrás o la carta abierta, sí, con la carta, sí, de tránsito. Y si nos puede dar las fechas, mejor todavía. Era agosto de 1859. Por escrito. ¿Alguna otra acotación adicional? Yo tengo una inquietud. Yo tengo un temita solamente para aclarar con Jesús. Dale. En la página 15, es solamente para tener algo claro, en la página 15 de tu presentación, Jesús. A ver. ¿La puedo colocar? De un momento, a ver. ¿Cuál es la 15? Ahora, espérate que lo miro aquí. En un pie de página decía 15, estaban las tarifas chilenas. Esta, sí. Esta. Bueno, no la veo, no estás compartiendo imagen. ¿Y la puedes compartir, por favor? Por favor, sí, porque acá lo veo a Ponce y la verdad es que me está asustando porque me mira con lentes. Mira, el tema es muy sencillo, Jesús. Tú hablas de un porte simple de 25 a cobrar destinatario o a cobrar a la hora del arribo a la correspondencia. Pero también había un porte de 15 que no lo indica. Espera un momento. ¿Está compartida la pantalla o no? Ahí está. Sí, ahí la vemos. A ver, espera un momento, a ver. A ver, un momento que lo maximizo. Ahí estamos. La anterior. Anterior. Eso, claro. Lo que pasa es que, fíjate, Barholz, en las comunicaciones que yo tenía con Percy, me decía, y lo cual se corrobora con muchísimas cartas conocidas, que había una correspondencia, una primera tasa a cobrar que era de 15 centavos en Chile, justamente a partir del reglamento 53, y era la que correspondía a correspondencia menor a 5 adarmes, o sea, a cuarto de onza. Entonces, vamos a ver, ¿qué pasó? No lo sé. Pero sí hay un montón de cartas marcadas con el número 15. Oye, estas son las tarifas. Vamos a ver, una carta marítima en Chile pagaba 15. Al recibirse. Uh-huh. Después venía 25, 45 y 65. Esos tres tramos. Estas son de las que vienen de fuera, sí. Y es lo que te digo. ¿Qué es lo que me dices? A ver. ¿Cuál es la pregunta? Que ¿dónde está la tarifa de 15 centavos, Jesús? La que es 2 por 5 más 5. Esta es una tarifa nacional. Perdón, ¿cómo? Discúlpame. Una tarifa nacional. O sea, 15 es tarifa nacional. O sea, digamos, de cartas dentro de Chile, según tengo entendido. Creo que es para de Valparaíso, Santiago, creo que eran 15. Estás entendiendo lo que pido, ¿no? Lo que pregunto, ¿no? Sí. Sí. No sé si está Cristian. Cristian lo tiene ahí, pero yo tengo un ejemplo del 15. Si me permite, Jesús, voy a compartir mi pantalla. Sí. Creo que lo que Aldo quiere decir es esto. Por ejemplo, esta carta va de Lima a Tomé en Chile y el inbound fee es 15 centavos, porque 5 centavos cobraban de hecho, no importa el peso. Y de ahí cobraban el doble de lo que hubiese sido el porte interno. Entonces el porte interno hubiese sido
5, el doble 10 más el 5 eran el 15 de inbound fee a Chile. Esa era la cuestión. Y ese es anterior al convenio postal, ¿no? Igual no, el convenio postal. El año 62. Sí, el convenio con Chile. 6-6. El convenio con Chile es el 6-6. Aquí hay un caso similar. Esta viene sin estampilla, pero y acá está el otro caso. Acá está. Este era porte doble. A eso creo que eso es lo que se refería Aldo. Y el sí. 65, sí, efectivamente, es súper raro, pues, ¿no? Entonces, el 5 no salía. Este era porte doble. Y de ahí salía 20 al 40. El 45 ya es raro, ya. El 65 es casi imposible. Pero el 15 yo lo tengo registrado en cartas a Tomé, justamente lo mismo que tienes tú, Henry, a Cabiese, un archivo que corre desde el año 58. Yo tengo cartas del 58 marcadas con el 15, sea con crayón, sea con canceladores, ¿no? Y canceladores de diferentes tipos. Entonces, justamente la conversación que yo tenía con Barton hace 20 años era que el primer tramo de deportes peruano realmente cubría dos tramos de deporte chileno, porque los chilenos tenían el primer paso que era hasta 5 adarmes y el segundo paso hasta media onza. El peruano tenía, todo corría hasta media onza en un solo paso. Y ya luego iban los otros pasos por igual, ¿no? O sea, las otras escalas eran iguales. Yo creo que es correcto, sí. Es la más común de todas, ¿eh? O sea, lo más raro es el 65. Lo común es el 15, que ni siquiera a veces se marcaba. Uh-huh. Yo tengo una con 65, lo has visto, ¿no? Manuscrito. Sí, el 65 es re raro. Yo habré visto 3 o 4, creo. Y hay algún falso por ahí caminando. Pero digo, no tengo nadie a comprar estampilla. Adelante, Diego. Hola, Jesús. Felicitaciones por la charla. Muy buen contenido, gracias. Tú tenías una carta que mostraste de Guayaquil, sin embargo no vi el origen. El origen supongo que era, pregunto, ¿estaba dentro de la carta o cómo sabías que sale de Guayaquil? ¿Dónde está esa carta? A ver. La única que estaba de Guayaquil. Pero no me acuerdo en dónde está. Antes de las tarifas. Antes de las tarifas. Vamos a ver un momento. Después. Después, una que nombraste que salía desde Guayaquil, que era, de hecho, una sola que tenía. Esta. Esta de aquí. Sí, esta es, para mí, una de las más interesantes que hay en esta exposición, porque, aparte de que es un vapor Perú de color verde, tiene esa tarifa de 6 reales, que como todas las cartas al norte de Lima pagaban el doble, sería un triple. Y es de Guayaquil porque dentro... Pone Guayaquil, en la carta. Ah, okay. Sale de Guayaquil. La cabecera. Okay. Sí, dentro, okay. Sí. Y ahora aprovecho una pregunta que creo que hizo Aldo. ¿Por qué el color verde? ¿Será una combinación de amarillo azul? ¿Crees tú que tenía una disponibilidad de ese color? No había ninguna disponibilidad. O sea, una mala mezcla de colores, no lo sé. Seguramente. Okay. Sí, pero linda. Muy buena. Sí. Gracias. El verde, lógicamente, es una combinación de azul y amarillo, ¿no? Ahora, las marcas amarillas, que eran las que inicialmente se consideraban como marcas de tránsito, ¿no? Que supuestamente eran colocadas sobre el vapor. Puede ser que a lo mejor sea debido a eso la salía este color, ¿no? Bien, o sea, este anuncio de la PSNC indicaba estos colores, ¿eh? Sí, claro. Y nada más. Sí. ¿Eh?
O sea, el VR es una cosa curiosísima. Sí. ¿Ya? Y primera es que las veo, te lo juro, Jesús. ¿Ya? Primera, y más que nada, la que está en la parte superior, linda. Pero sí. Debe haber sido un tema de que agarró tinta amarilla, luego tinta azul y salió verde. Pues seguramente, no sé. Es un caso. Es un caso, no está en la lista, no está en la lista de... Pero fijaos que es la carta con el porte más alto que yo conozco. Sí, eso sí. Además, el tamaño de la carta también lo marca, ¿eh? Es una carta grande. Sí. Sí, sí. No, la carta es interesante esta. Está muy interesante. ¿Alguna acotación adicional? Yo quiero comentarte algo, Jesús. En lo personal, esta es parte de la colección que yo vi en Praga. En Praga, sí. ¿Sí, no? Sí, 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 parte. Era realmente impresionante esa colección. Bueno, realmente, yo he puesto aquí una muestra, porque he puesto de todos los barcos que tuve un cuño, o sea, digamos, a ver si... Si lo busco, si lo encuentro. Bien. O sea, estos fueron los barcos que tuve un cuño, porque a partir de 53 ya no he puesto un cuño. Entonces, he puesto, digamos, de todos he puesto una muestra. Quizás del Perú y Chile, que hay más, y hay más variedad, pues he puesto más, ¿no? Y luego también lo que es importante es que el Vapor Ecuador, pues realmente hay una marca de Vapor Ecuador que poca gente lo sabía, ¿eh? Perfecto. Vale. Bueno, con eso creo que ahí quedamos hasta la segunda sesión del día. Jesús, muchísimas gracias nuevamente por la excelente presentación. Ha sido muy, muy informativa. Y si pudieses, por favor, mandarme la copia de la presentación para distribuirla a todos en PDF, sería fantástico. Ya te lo mandaré. Gracias, muchas gracias. Gracias. Bueno, gusta una buena. Felicitaciones, Jesús, ¿eh? Muy bueno. Muchas gracias, Jesús. Gracias a vosotros. Y el día.